Ella es una rolita de una chica desaparecida y pues trata también de llegar a las conciencias y a los corazones para que no nomás nos quedemos en 43 desaparecidos, porque hay muchas y muchos que también lo están. Pero esta es Así Era Ella desde Ciudad Juárez. Ojos grandes, oscuros, luminosos, llenos de esperanza, llenos de sueños varios, de estatura media, de gruesos labios, de tez morena, delgada, joven y bella, cabello hasta los hombros, así era ella, de las mujeres fuertes, alegres, trabajadoras, valientes, que siempre luchan, que no se rinden, así es ella. A la maquiladora con 17 años, de nuevo la rutina se encargó de hacerme daño. Las horas duelen tanto, ¿acaso es necesario? No lo vale el salario, ¿qué es lo que está pasando? Voy de regreso a casa, y es como mediodía, llevo un pantalón azul, sandalias y blusa amarilla. Noto que me miran, más no me imaginaba que el tiempo me atraparía. Cuando sola caminaba, sentí que alguien se acercaba, y aceleré mi paso cuando jalaron mi mano. Grité lo más que pude, todos se volvieron. Nadie dijo nada, nadie vino nada, y violaba, torturada, amenazada, por mamiada, con lágrimas imploraba que esto terminara. Ayúdame, gritaba, pero lejos estaba, y ya no regresé a casa, a casa. A Joan, María, Juana, Petra, Carolina, 13, 18, 25, 16, los pechos mordidos, las manos atadas, calcinados sus cuerpos, sus huesos pulidos por la arena del desierto, se llaman las muertas que nadie sabe, nadie vio, que mataban. Mi madre preocupada y alterada me buscaba, 48 horas esperé en la señora, la decía, yo desaparecida, ella desesperada, se aferraba a mi fotografía, pegada en las esquinas, y con que rezaba para abrazar a su hija, mientras yo sigo sola, desnuda en el desierto, acariciada por el día, llegué a los ciertos dolores, estoy en un lugar mejor, descansando, mi tiempo lo acabaron, pero volveremos a vernos, y a tomarnos de las manos, sin más sufrimientos. Ojos grandes, oscuros, luminosos, llenos de esperanza, llenos de sueños varios, de estatura media, de gruesos labios, de tez morena, delgada, joven y bella, cabello hasta los hombros, así eran ellas, de las mujeres fuertes, alegres, trabajadoras, valientes, que siempre luchan, que no se rinden, así eran. Se llama Chanti Olina esta noche en solidaridad también, ¿cómo no?